Bueno, pues hola a todos, soy Pepe Oriola. Algunos ya me conocéis, pero para los que no, pues soy piloto del Campeonato del Mundo de Turismos. Este año repito con Seat y con CrashBandoo, con el apoyo de Lukoil. Y bueno, el año pasado quedé subcampeón, con una lucha muy bonita hasta el final del campeonato. Al final solo nos separaron unos 4 puntos y bueno, hubo lucha hasta la última vuelta en la que nos tuvimos un toque con Stefano Comini, que es el que ganó y bueno, pues este año pues va a ser el intento ya casi seguro para ganar el campeonato. Siempre durante mi historia deportiva era, bueno, pues mi objetivo es quedar entre los 5 primeros, y este año ya pues solo vale ganar, porque el año pasado estuvimos muy cerca, hicimos 12 podiums y la verdad es que estoy muy motivado y espero ganar este año el campeonato TCR internacionales y dar otro título a Seat, como el año pasado ya tuvo. Bueno, pues como todo piloto de carreras, pues empezamos en Gisa, en el karting. Mucha gente española, casi la mayoría de los pilotos empezamos allí, tanto pilotos de Fórmula 1 como Jordi Gené, Marc Gené, Dani Sulcadella, que es el DTM, pues mucha gente. Hemos empezado ahí y bueno, pues conozco a Pablo desde ahí también y bueno, mi hermano también se inició allí. Y desde aquí quiero mandarle mucha suerte a mi hermano, porque que va a empezar este año en el TCR Internacionales, se ha fichado por Opel. Y bueno, primer año que los dos somos profesionales, que al final el sueño de mi padre, sobre todo de dejar de pagarse, se ha cumplido y muchos ánimos a él para afrontar este año, que fácil no va a ser, seguro. En España, tanto en España como en todo el mundo, es muy complicado llegar a lo más alto del automovilismo, tanto en Fórmula 1, rallies o turismo. En Fórmula 1 aún más complicado. Pero bueno, piensa que los presupuestos son muy altos desde el principio y es muy difícil que una empresa grande te patrocine desde el karting, porque hay muy poca repercusión mediática y por lo tanto no les interesa a ellos en especializarte. Por lo tanto, tienes que tener un pulmón familiar o alguien que te apoye desde muy jovencito para intentar llegar a ser profesional. Gracias a Dios, mi familia nos pudo apoyar y hemos demostrado buenos resultados y este año pues mi hermano también se ha convertido en profesional. Yo ya lo soy desde el año pasado y espero que continúe así por muchos años. Bueno, mi padre, cuando salí de los cars, primero de todo, pues yo tenía un handicap muy alto, que es la altura, y en un Fórmula, si eres muy alto, ya estás casi vendido. Pero bueno, el handicap más fuerte era que mi padre no tenía 30 millones de euros para tirar en su hijo en el intento, porque al final, para llegar a la Fórmula 1 es lo que necesitas. El primer año de Fórmula te cuesta alrededor de 600.000 euros, y luego si vas progresando, pues al último paso es la GP2, que tienes que estar en mínimo 2 años, te cuesta 1,5 millones cada año y no te asegura nada. Si vas a la GP2, luego tienes que ir a un equipo de Fórmula 1 y ya te piden un presupuesto de unos 10 o 12 millones para correr. Por lo tanto, mi padre, más que por mi altura, dijo que no éramos millonarios y que bueno, que tendríamos un camino un poco más asequible y que con resultados pues te apoyan. Y mira, pues ahora mis 21 años pues ya me estoy ganando la vida, y mucha gente que ha estado en Fórmulas pues se ha tenido que retirar o ha acabado en el mundo de los turismos también. Pues para ser el piloto de Fórmula 1, pues ahora se ha visto con Pascal Wehrlein, por ejemplo, o como pasó con Paul di Resta también, que bueno, pues haciéndolo muy bien en DTM. DTM es una categoría que es de fábrica, de solamente oficial, y está de Mercedes, y bueno, pues cuando ven un piloto muy bueno, pues intentan subir a la Fórmula 1. Y nosotros en el mundo de los turismos, pues a través de Porsche o de Audi también, pues también podemos tener la posibilidad de acabar en un Le Mans, que es muy, muy interesante también. O sea que no solamente hay la Fórmula 1 para dedicarse al mundo del automovilismo, y por eso también hay que darse a conocer y promover un poco el mundo de los turismos o GTs incluso. Y bueno, también quería agradecer al equipo CrashBandoo y a Lukoil por haberme dado otro año, otra oportunidad de seguir corriendo a nivel internacional y con un equipo como es Bambú. Y bueno, pues lo que he dicho, espero darles el campeonato este año, que el año pasado se nos quedó muy cerca. Y un saludo a todos y nos vemos en un año con la entrevista de campeón.